A continuación presentaré mi proyecto de graduación. Mi nombre es Jessica Munge, yo soy estudiante de maestría de gerencia en proyectos. Como la mayoría conocemos, la globalización es un proceso de mayor competencia y hace que las empresas no eficientes desaparezcan, dinamizando así lo que es la actividad económica. Una de las ventajas que la globalización ofrece es a los consumidores una mayor gama de opciones para escoger donde hay más calidad y mejores precios. Es así donde nace el nuevo centro de servicio de lavado para automóviles en el área de Huachipulín de Escazú. Las generalidades de este proyecto. El nombre del proyecto es Lavacar ABC. El alcance de este es contempla la planificación considerando desde la inicialización hasta la etapa de ejecución del mismo. El objetivo general del proyecto es desarrollar un centro de servicio enfocado en el lavado de los carros con el fin de satisfacer la demanda en un sector específico del distrito de Escazú, es decir, en el área de Huachipulín. Los objetivos específicos del proyecto son los siguientes. Promover el servicio de lavado de autos, enfocado con una cultura de servicio dirigida totalmente a lo que es el servicio al cliente. Establecer un análisis financiero robusto con el fin de realizar una excelente inversión. Seleccionar y mantener al mejor personal para mantenerlos y evitar de esta forma lo que es la rotación del mismo. Determinar las acciones necesarias para la inicialización, el desarrollo y la finalización exitosa del proyecto. Hacer de este proyecto algo totalmente rentable y viable para que sea una idea atractiva tanto para el inversionista como para los clientes. Exclusiones del proyecto. Bueno, no se incluye dentro del proyecto lo que es la ejecución de la idea. Asunciones de este proyecto. Se cuenta con un presupuesto aproximado de $30,000 para implementar la idea de Lavacar. En caso de que se requiera más dinero, se pedirá un préstamo a cualquier entidad financiera que brinde como las mejores opciones. La implementación del proyecto no debe extenderse por más de 3 meses. La metodología de investigación. La investigación tiene un enfoque mixto, es decir, ya que posee rasgos muy característicos de lo que es el enfoque cualitativo y cuantitativo. El alcance de la investigación es no exploratorio, ya que no es el primer Lavacar, no es algo nuevo que se va a empezar a implementar. El diseño de la investigación, perdón, ya lo repetí, muestreo, es probabilístico. Para la recolección de datos vamos a utilizar diferentes instrumentos, entre ellos están las entrevistas, el estudio de mercado, de factibilidad, precios, etc. Algunas técnicas serán, como dije anteriormente, aparte de las entrevistas, será el método de observación y se puede recurrir a datos secundarios. El muestreo, como se dijo anteriormente, va a ser probabilístico. Este va a estar basado en un intervalo de confianza de un 95%, es decir, que se va a entrevistar o encuestar a 80 personas que se encuentran en cerca o normalmente transitan el área de Huachipulín de Escazú. Como se dijo también, se harán observaciones principalmente a lo que es la competencia cercana del área. Solamente tenemos un Lavacar muy cercano y ahí se podrá hacer observaciones para contemplar decisiones de este proyecto. Resultados de la encuesta que se implementó a estas 80 personas. 57 personas tenían su propio carro. Eso es muy importante. 57.5% tenían 2 autos. 52.7% lavan su automóvil semanalmente, lo cual es un indicador importante para esta nueva apertura. 66.25% lava su automóvil en un Lavacar. El tiempo de espera máximo que se contempló dentro de todas las entrevistas fue de 30 minutos máximo de duración para ejecución del servicio. El personal reflejó que estarían dispuestos a pagar un promedio de 5.500 colones por el servicio, contemplando buenos productos para la ejecución del mismo. Están interesados además en un servicio nuevo, con una cultura totalmente
lo que es el servicio al cliente. Como parte del proyecto se va a hacer el análisis de la factibilidad social. Este está integrado por los siguientes ítems: mano de obra calificada. El personal a contratar para ejecutar las tareas de la VACAR no es un recurso técnico, sin embargo se va a entrenar para ejecutar las tareas y seguir una metodología con el fin de obtener siempre los mismos resultados. Residentes de la zona. Como parte de la estrategia es contratar personal que viva cerca de la zona en el que se va a desarrollar el proyecto. Esto podría verse como una ventaja, ya que los salarios están muy parecidos a los de la competencia, y esto es lo que se quiere lograr, que se convierta en una ventaja. Generador de empleo en la zona. Esto podría ser algo indispensable, sin embargo, es relevante que se genere buena fama entre los residentes de la zona. Por eso es que se va a contemplar lo que es generar un impacto positivo alrededor, contratando gente que viva cerca del área donde se instalará el proyecto. Dentro de este estudio se realizó el análisis también de factibilidad operativa. Este se encuentra integrado por el siguiente ítem: permiso de funcionamiento. Fue necesario considerarlo para poder abrir las puertas del negocio. Para este caso se indagó sobre cuáles son los principales permisos más urgentes que deben de tener para que se abra sin ninguna complicación. Y estos son los siguientes: el permiso municipal, el permiso del Ministerio de Salud, y además se considera necesaria la inscripción del negocio en una sociedad ante tributación directa. Además tenemos la parte del acondicionamiento de las instalaciones. Al ser un local que se va a alquilar, el mismo cuenta con ajustes necesarios, son pequeños, pero es necesario realizarlos, contemplarlos para el acondicionamiento total del área del autolavado. Estudio de factibilidad técnico. Se encuentra integrado por la experiencia con limpieza de carros, es decir, el administrador debe tener conocimientos básicos de cómo se trabaja en un lavacar. Esto con el fin de levantar la bandera, realizar ajustes, pedidos, verificar el desempeño del personal, etc. y permitir que el flujo del proceso en el lavacar continúe sin ningún problema. Disponibilidad del servicio. Cuando se va a realizar la primera compra de los equipos para ejecutar adecuadamente la limpieza, es indispensable contemplar factores elementales como por ejemplo el tiempo de entrega de la compra, que la misma no retrase la operación. Inversión total. La inversión total está integrada por costos del equipo, fletes, instalación y capital de trabajo, dando así un total de 43.885.454 colones. Dentro de los proyectos, una de las etapas favoritas es el periodo de recuperación, ya que es una forma de analizar la liquidez que va a generar el proyecto y además sus posibles riesgos. Es decir, es un instrumento que permite medir el plazo en el que se va a recuperar la inversión inicial. En este caso, para este proyecto del autolavado ABC, vemos que el periodo de recuperación nos muestra que en el segundo año ya se estaría recuperando esa inversión, pero un dato más exacto es que al año, 8 meses y 2 días, esta inversión inicial será recuperada. Algunos riesgos identificados del proyecto son los siguientes: robo de maquinaria, lo que son los accidentes con autos dentro del mismo lavacar, eso no se puede dejar de contemplar. Fallos mecánicos de los equipos que se vayan a comprar, son nuevos, pero relativamente en algún momento los mismos podrían presentar algún problema. Falta de personal por ausencia, lo que es también los asaltos. Daños en los equipos, robo de herramientas, la negatividad por parte del dueño del local que lo va a alquilar, proveedores que no abastecen a tiempo y que podría haberse limitado a las operaciones de la vaca, y los candidatos también que no cumplen con el perfil que se anda buscando. Decisiones y contratos. Uno de los constituyentes en el éxito y la rentabilidad de este proyecto está enfocado en las alianzas estratégicas que se hagan con los proveedores, tanto de los materiales como de los equipos. Para ello se va a trabajar siempre bajo este formato. Vamos a ver, contamos con 12 evaluadores.
Uno es el Project Manager y el otro es el inversionista. Además, para cada proveedor se va a contar con un mínimo de 3 opciones y los mismos van a ser calificados bajo el siguiente rubro. Costo total de la adquisición, experiencia en el mercado y respaldo de la marca, también lo que son las referencias por parte de otros clientes y finalmente la garantía y el servicio postventa que se dé por cada uno de estos proveedores. Estrategias de mercadeo. Como parte de esta sección vamos a trabajar bajo los siguientes ítems. Vamos a trabajar haciendo publicidad a través de lo que son las redes sociales, que es un factor que da mucho impulso en lo que es la apertura de los nuevos proyectos. También disfrutaremos de convenios con empresas para dar una mayor oferta de lo que se encuentra o de los negocios que están alrededor de la localidad. También entregaremos volantes, los cuales se pueden colocar en las empresas que se encuentran en los alrededores del área de Huachipelín para dar a conocer también en otras áreas el nuevo centro de lavado de autos. También se contará con ofertas de apertura para lograr una mayor atracción de los clientes y que se dé a conocer más lo que es el Lavacar. Y finalmente se fomentará lo que es una cultura de servicio excelente para el cliente. Plan de calidad. Como parte de este plan se hará la siguiente. No. Finalmente, algunas conclusiones y recomendaciones de este proyecto son las siguientes. La gestión del tiempo debe asegurar claridad en la metodología utilizada para la ejecución de actividades y así asegurar una planificación real del proyecto. El plan de adquisiciones muestra una forma clara de los aspectos a considerar en la evaluación de cada uno de los proveedores para el plan de compras y de contratos. Dado que el proyecto involucrará contratos, es recomendable asegurar la asesoría legal para revisar que los documentos estén alineados según la legislación nacional. También el plan de mitigación de riesgos es trascendental, es decir, ya que su análisis permite identificar elementos que podrían afectar este proyecto. Conforme se avanza en el proyecto, es necesario hacer la revisión de los planes anteriores para determinar de qué manera estos influyen en las etapas siguientes. El alineamiento con las referencias del inversionista y el establecimiento de los requerimientos de calidad son vitales para asegurar un buen resultado. Finalmente, es sumamente importante concluir que este proyecto, como se reflejó en la etapa de análisis financiero, es un proyecto totalmente rentable y viable. Por ende, su ejecución iniciará en los próximos meses. Gracias.